A ver. Ahí está Gisela Bonomi. Felicidad. Gol de Argentina. Así lo grita. Tomamos dos. Para Argentina. Bueno, antes recibíamos el apoyo de LENAR con las becas que nos daban. Y así nos tuvimos un año con esas becas hasta que pasaron los juegos. Creo que nos habían pagado un premio por participar y después ya no. ¿Por qué se arreglan solos en este país? O sea, a mí vos me ponías un caso que fue como el emblemático y en el cual se colgaron todos. Porque la desfilaron por todos los programas habidos por haber. Estuvo desde los noticieros hasta en el programa de Mariana y pasando por todos lados. Y era como la cara joven y el futuro del deporte. Pero el futuro del deporte también era solo Ordaz, que ganó la medalla individual en remo. Y posjuego se tuvo que retirar. Ella también es futuro. Entonces, háblame de Delfina. Pero háblame de Sol también. ¿Sí? Porque las dos ganaron. Estamos hablando de dos medallas de oro, ¿sí? Y aunque no haya sido medalla ninguna de las dos de oro, ponele. Son futuro. Sol Ordaz se tuvo que retirar siendo medalla de oro y se retiró con menos de 18 años del deporte. O sea, están en una edad menores de 18 años donde en algunos casos después terminan eligiendo tal disciplina con mayor dedicación. Y también hay casos, que por ahí es lamentable, pero en juegos de la juventud anteriores, me acuerdo, los de 2014 también pasó, que terminan los juegos y hay deportistas que dejan el deporte. O sea, lo que venían haciendo a los 15, o antes, ¿no? Pero claramente a los 15, 16, 17 años, van, compiten, representan a Argentina en un juego olímpico de la juventud. Me imagino lo que debe ser eso para el deportista, sentirse tan joven deportista representante argentino. Y no se sabe bien por qué a los tres meses dejan el deporte. Ladies and gentlemen, ring A, please welcome red corner. Oriana Victoria Sabuto from Argentina. Bueno, yo lo vi todo muy bien, bien organizado y todo. Lo único que capaz que no esperaban de que llegue tanta gente a ver tanto, no sé, los deportes. No solamente sea boxeo, como todos los deportes, porque se hacían filas de miles de personas. Y para mí lo que hubiera faltado es que, no sé, hacer los estadios un poco más grandes para que pueda entrar la gente. Lo que no me pareció bueno, por así decirlo, es la capacidad. Capaz porque ellos también pensaron de que no iba a ir tanta gente, pero si hacían un estadio más grande, con más tribunas, yo creo que mucha gente hubiese podido entrar. Terminan los juegos. Si ese apoyo no está, es complicado. Siempre fue complicado. La excusa de los Juegos de la Juventud ayudó a que aparecieran o se vieran en escena más deportistas. Si tampoco después se sostiene el plan, es difícil. O sea, es válido, pero no reclamemos a futuro algo más, porque si vos terminás los Juegos y no continuás ese proceso, es muy difícil después decir, bueno, estos chicos, ¿cómo puede ser que no lleguen a mayores? Bueno, no llegan porque nadie tampoco los acompaña demasiado, que me parece que la estadística es contundente. O sea, si más de la mitad hoy no tiene ninguna beca, en Argentina al menos, es complicado.